que yo soy un revolucionario, lo admito. Si nunca niego, pero de frente, nada escondido. El 15 de diciembre de este año se cumplen 100 años del natalicio de Luis Alberto Luna Tovar, exarzobispo de Cuenca y líder de opinión en su momento. Sectores sociales y religiosos preparan varios eventos en su memoria. Como una oportunidad para encontrarnos y recuperar su legado, su memoria, su palabra, sus enseñanzas, porque fue un personaje que sin duda, ¿no es cierto?, llegó a nuestra ciudad para dinamizar los procesos, no solamente desde la iglesia, pero también desde lo social, desde la solidaridad, desde la ética, desde la defensa de los derechos humanos, desde la política. ¿Por qué no decirlo? Desde la posibilidad de recuperar la justicia social. Luna Tovar fue un personaje importante en eventos que marcaron la historia del país. Por ejemplo, durante el desastre de la Josefina ocurrido en el año de 1993, fue quien dirigió el Consejo de Reconstrucción. Se fajó en la Josefina, hizo allí no solamente grandes obras a través de ayudas que llegaron, del mismo, en coordinación con el mismo gobierno, ciudadelas, casas, sino que sobre todo levantó a la persona en su dignidad. Pero el desastre de la Josefina es solo una de las tantas razones por las que su legado sigue vigente hoy en día. Monseñor Luna coincide, ¿no es cierto?, con los vientos del Vaticano II, momento en que la Iglesia se cuestiona las prácticas, ¿no es cierto?, eclesiales demasiado cerradas, a veces distantes y poco comprometidas con las realidades terrenales. Dejó pues sus comodidades, no solamente de obispo, porque él tenía comodidades como ciudadano quiteño, como hombre de una clase social con privilegios. Entonces, abandonó esos privilegios y abandonó los privilegios del propio arzobispado. No era un hombre que vivía como un arzobispo al que la gente le rinde honores. Vivía en una casa muy sencilla y él era el que visitaba a la gente. No esperaba que la gente le vaya a visitar a él. Sobre todo cuando tenía que visitar a la gente que está en las cárceles, que está con problemas de persecución, gente que tenía problemas en sus comunidades. Cuando había esos problemas, se le encontraba a Monseñor Luna allá en la gente. Estos son los eventos que se llevarán a cabo en Cuenca a partir de julio hasta diciembre en memoria de Luis Alberto Luna Tovar. Tenemos una programación que tiene que ver con la agenda colectiva que vamos a desarrollar. Esa programación justamente en mes de julio, que estamos invitando a todos los periodistas para conocer lo que fue la participación de Luna en el periodismo. En el mes de agosto, Luna y el compromiso social. Esto será una feria casa abierta de organizaciones y fundaciones. En octubre, Luna y la comunidad, un encuentro de comunidades rurales, sobre todo, que culminará con una pampa mesa. En noviembre se desarrollará la exposición de fotos sobre la trayectoria de Luna, que será en la calle Santana. Y en el mes de diciembre tendremos dos acciones como de cierre, la una que es la misa de Acción de Gracias, y un seminario que se desarrollará en la Universidad de la SUAY para la recuperación del pensamiento y la huella de Luna. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se acaba. Es el reporte de Jorge Isaac Peña para las redes de Diario El Mercurio.